Bienvenidos y bienvenidas al programa Palabra de Mujer. Vamos a continuar hoy conversando sobre la danza del alma, un espacio donde se trabaja lo corporal desde la terapia floral y también el trabajo grupal. Nuria, hola. Hola, Antonieta, un placer estar aquí de nuevo y además hoy nos acompañan dos personas que han participado en los procesos de la danza del alma. Nos acompaña Jenny, mucho gusto Jenny. Mucho gusto, gracias. Y nos acompaña también Maynor, que también ha sido parte de diferentes procesos. Muchas gracias por la invitación. Mucho gusto. Tal vez antes de dar la palabra a Jenny y a Maynor, si nos puedes contar así en términos generales, ¿cuáles son esas actividades que se desarrollan desde la danza del alma? ¿Cuáles son los nombres de las actividades y los procesos? Claro, bueno, en el programa anterior explicamos un poquito cuáles eran las bases y ahora lo volviste a señalar, la terapia floral, el trabajo corporal y el trabajo grupal, y desde ahí hacemos diferentes procesos. Tenemos dos procesos grandes, largos, que son de 7 meses de duración y que se hacen con el grupo que empieza desde el inicio hasta el final, que es el proceso de sexualidad femenina y cuerpo, conociendo nuestros arquetipos y trascendiéndolos, que es un proceso exclusivamente para mujeres. Y el proceso que se llama Heridas del Alma y Cuerpo, que es un proceso mixto en el que participan hombres y mujeres. Como decía, en estos procesos trabajamos durante 7 meses, nos encontramos una vez al mes. En esta vez al mes que nos encontramos hacemos el trabajo corporal por parejas, por pequeños grupos, experimentamos las emociones, experimentamos nuestro cuerpo y tenemos el compartir de las otras personas de lo que eso ocurre. Y durante, entre sesiones, las personas están tomando esencias florales que les ayudan a tomar conciencia de esos aspectos de ellas mismas que tal vez no habían todavía aflorado a la luz. Todo eso tiene también un acompañamiento de nuestra parte entre sesiones, es decir, puede ser vía telefónica, puede ser por medio de Skype, a veces con sesiones individuales para ir acompañando a la persona en su proceso de autotransformación y de conocerse y recrearse. Esos serían los dos grandes procesos. Además de eso, tenemos procesos más específicos, que son actividades que, por ejemplo, pueden durar un fin de semana, que tenemos ahí la canción de Eva, 12 arquetipos femeninos. Allí vemos los 12, ahí trabajamos corporalmente con los 12, tomamos conciencia de cómo están presentes en nuestra vida cotidiana, en nuestra forma de trabajar, de relacionarnos, de funcionar, ¿no? Cómo esa energía nos hace funcionar de una manera determinada. Tenemos también un taller corto que se llama Líder Interior. Yo creo que esa es una idea que está presente en todos los trabajos que hacemos, que es que cada quien saque su líder interior y lo ponga al servicio del mundo y dé lo mejor de sí mismo en el ámbito que sea, en el ámbito comunitario, en el ámbito familiar, en el ámbito de los espacios donde la persona se mueve, en el laboral. Entonces, tenemos un taller específicamente que trabaja este tema. También tenemos cursos que trabajan sobre la relación entre la terapia floral y el trabajo corporal. Un poco dar a conocer qué es la terapia floral, cómo la podemos utilizar igual en nuestra vida cotidiana y también dar algunas herramientas ya para los que son terapeutas florales que puedan incorporar a su práctica terapéutica trabajo corporal. Heridas del alma. Me parece un nombre muy interesante. Yo no sé si tal vez, bueno, antes de que nos expliques sobre las heridas del alma, tal vez darle la palabra a Jenny, que participó en ese proceso el año pasado, y nos cuente un poco de su experiencia. Bueno, muchas gracias. Yo llegué a la danza del alma a través del Facebook, ahí me encontré la información, y fue un regalo de la vida porque ha sido un proceso sumamente transformador para mí. De verdad que he aprendido mucho a autoconocerme, he tenido cambios en mi vida impresionantes, o sea, las cosas han ido cambiando,
porque conforme uno cambia la visión de uno mismo, empiezan a cambiar las cosas alrededor también. Cambia la forma en la que me relaciono conmigo, cómo me relaciono con otros. Bueno, ha sido un proceso maravilloso y ha sido tan lindo que no quería dejármelo solo para mí, ¿verdad? O sea, es algo que uno quiere compartir y tuve la oportunidad de compartirlo con mi esposo, que también está llevando el curso ahora. O sea, él vio los cambios en mí, cómo me ha servido, cómo he crecido, cómo me gusta, cómo me enamoré de la propuesta de trabajo. Y esa pasión llegó a él, entonces también se embarcó en este proyecto, que obviamente trae beneficios para toda nuestra familia. Entonces estoy muy contenta. Jenny, en el programa anterior estuvimos un poco conversando sobre, bueno, cuál es la dinámica del trabajo grupal, corporal. Y yo le preguntaba, bueno, a Nuria, quería ahora preguntártelo a vos, ¿qué se siente, digamos, estar en un grupo donde tenés que expresar tus emociones, no sé, llorar, gritar? Porque además Nuria hablaba también del sonido. Y, o sea, ¿cómo se siente ese trabajo? ¿Cómo lo viviste? Bueno, en un principio cuando uno llega, está asustado, ¿verdad? Yo estaba con miedo, yo sé, ¿y cómo voy a confiar en estas personas que son extrañas y todo? Pero es como una cosa que se hace una magia en el grupo en el que se siente uno seguro, se siente como apoyado, o sea, no, se quita ese miedo, esa vergüenza, y como todos estamos en lo mismo, ¿verdad? Todo el mundo quiere sanar, todo el mundo está trabajando, pues el miedo se va y las cosas empiezan a fluir, y el trabajo de grupo es algo muy lindo porque pocas veces en la vida se siente uno como tan apoyado con personas que básicamente empiezan siendo desconocidas, ¿verdad? Al final el vínculo que se hace es muy bonito, es muy grande y sí, uno se siente seguro en ese ambiente, es muy bonito. ¿Y querés contarnos algo más del proceso de heridas del alma, así como tal, lo que se trabajó? Bueno, se trabajan diferentes temas, ¿verdad? A lo largo de todo el proceso, pero yo creo que la palabra clave para mí es autoconocimiento, autotransformación y como sacar a la luz las cosas que están escondidas en la sombra, digamos, ver el beneficio que te trae ver las cosas que uno no quiere ver a veces. O sea, es mucho de ver cosas que vos no estás viendo y luego las ves. Es de verdad aprender a ser fiel a uno mismo. Yo creo que eso es algo que he aprendido mucho y el ser auténtico es algo que te deja el curso. O sea, no quiero como decirles qué hacemos ni nada para que la gente llegue, es un misterio. Pero eso se aprende mucho. O sea, ser fiel a uno mismo y ser auténtico es lo que es más, bueno, para mí ha sido un gran regalo de ese trabajo. Nuria, tal vez si comentabas, o sea, ¿por qué heridas y heridas del alma? Sí, como decía en el programa anterior, Alexander Lowen establece las 5 estructuras corporales y entonces desde esas 5 estructuras se hizo una asociación de cada estructura corporal con una herida del alma, que de alguna manera son formas que tenemos de pararnos en la vida, ¿no? De no querer estar aquí, como decía un poco el otro día, ¿no? De la herida del abandono, de sentir que siempre me siento abandonada, no importa cuánto hagan, de la herida del rechazo, que yo siento que la gente me rechaza, de la herida de la injusticia, que siento que todo lo que me pasa es una injusticia, o de la herida de la traición que comentaba el otro día. Entonces, ¿qué hacemos durante los 7 meses de trabajo? Empezamos trabajando lo que es la máscara, ¿no? Esa máscara que nos ponemos para salir al mundo. Cada quien desde su propia historia, ¿no? De que o todo está bien, o siempre todo me va mal, o soy una víctima, o todo lo puedo, o yo no necesito nada de nadie. Todos nos ponemos una máscara y la máscara está bien, no es que tengamos que ir siempre en carne viva. El problema es cuando me acabo creyendo que soy la máscara, entonces ya no puedo ser quien yo soy, ¿verdad? Entonces en el primer taller trabajamos eso, en la segunda sesión entramos a trabajar lo que llamamos la sombra, que tiene muy mala fama, que nos han dicho que es como esa parte oscura de nosotros, que nadie tiene que ver y que por eso le ponemos la máscara para esconderla, para que nadie se dé cuenta de que estamos enojados, de que somos bravos, de que tenemos miedo. Siempre tratamos de esconder. Creo que con muy poco éxito, porque casi siempre todo el mundo sabe, menos uno, ¿verdad? Uno es el que cree que nadie lo ve, pero después el resto sí saben. Y la trabajamos porque en esa sombra también hemos guardado lo mejor de nosotros mismos. Esa es una parte importante de lo que estaba explicando Jenny. Aprendo a no ir allá porque me da miedo con lo que me voy a encontrar, pero allá está la mejor parte de mí misma
que como compartíamos en el programa pasado, un poquito cuando yo soy chiquita, o chiquito, entonces quiero expresarme al mundo con toda mi ser, con toda mi energía, con toda mi autenticidad, pero el entorno no me lo permite. Entonces, bueno, guardo toda esa impulsividad, toda esa valentía, toda esa energía, la guardo y al mismo tiempo me da rabia, a lo mejor, o me da tristeza, o me da miedo, y guardo ambas cosas juntas. Y se han dado a la tarea de decir que en la sombra solo hay rabia, solo hay enojo, solo hay tristeza, pero allí también está todo mi potencial, todo mi valor, toda mi capacidad de expresión. Cuando aprendo a dejar salir la rabia, salen, a mí me gusta llamarlo como diamantes, como perlas, que entonces después tengo que pulir, pero que son mías y que las puedo aportar al mundo. Y después de hechos estos dos trabajos introductorios que van a estar con nosotros todo el tiempo y que vamos a aprender a distinguir, estás en la máscara, y que el trabajo en grupo también nos lo va a decir, trabajamos esas cinco estructuras que mencioné anteriormente y, como dijimos, cada vez acompañado de esencias florales. Entonces, cada persona que está en el grupo tiene una herida, digamos, por decirlo así, ¿o todas tenemos heridas? Yo diría que hoy en día no existen estructuras corporales puras o heridas puras. Creo que todos estamos bastante marcados por la herida del rechazo y por la herida del abandono, que, hablando de la evolución desde el vientre materno hasta los primeros 10 meses de vida, son las dos heridas que se establecen, y después hemos ido, según las circunstancias y según nuestros propios recursos, y me atrevería a decir según lo que nuestra alma tiene que aprender en este mundo, desarrollamos partes de las otras heridas. La verdad, y quisiera preguntarle a Jenny y a Minor, que ahorita ya también ha participado, a medida que yo doy la explicación teórica de la herida, todo el mundo acaba diciendo, sí, yo tengo esto, yo tengo esto. Todos nos identificamos con alguna parte de esas heridas. Solamente que hay algunas que nos marcan más y que hacen que reaccionemos más de esa manera. Pero desde la terapia floral, la herida es como el aprendizaje del alma. Exactamente, desde la visión de la terapia floral y también desde lo que decía la vez pasada de Core, desde la visión que John Pierracos le añade espiritualidad, las heridas no están en la vida porque la vida es mala y quiere hacernos sufrir, ¿no? Sino que son la oportunidad de que aprendamos algo que tenemos que aprender, ¿ok? Entonces, para determinadas heridas, lo que tengo que aprender es a ser libre, autónomo e independiente. Evidente, si ya lo soy, no tengo nada nuevo que aprender, no voy a evolucionar en ese sentido, ¿no? Para otras personas, lo importante es aprender a que tienen derecho a existir. Para otras, aprender a que tienen derecho a comprometerse, ¿no? En fin, cada persona, de acuerdo a esa herida, tiene cosas que aprender que le ayudan a evolucionar. Y volvemos al cierre del programa del otro día, y en ese sentido aportar, acompañar a otros a que también puedan hacerlo. Ok, pero entonces es una visión más de aprendizaje, evolución, y no esa visión más como el trauma, y, ¿verdad?, que estamos dañados y dañadas, que creo que es otra perspectiva. Bueno, a mí me gustaría también que lo compartieran las personas que han participado. Es cierto, es que hay momentos duros, pero también reímos mucho, disfrutamos mucho. O sea, tal vez Minor quiere compartir un poquito de su experiencia en heridas. Bueno, sí. Bueno, primero agradecer abiertamente a mi esposa Jenny por invitarme a este proceso. Estar en el grupo de heridas del alma es un proceso muy, muy intenso. El trabajo corporal puede ser sumamente agotador, pero cosas que la mente no deja salir, el cuerpo sí. Y entonces nos da la posibilidad de aprender y conocer cosas que están en nuestro interior que no sabíamos que estaban ahí, y nos permite trabajarlas, y lo principal, al trabajarlas, irlas sanando. Y entonces en estas sesiones, al estar constantemente llamados a ese contacto con las emociones, nos ayuda a aprender a pensar menos y a sentir más, ¿verdad? Okay. Y aquí tal vez mi opinión, como mi posición de hombre, ¿verdad?, la sociedad en general nos enseña una visión bastante corrompida de lo que significa ser hombre, que nos aleja mucho de esas emociones. Entonces, este proceso me ha permitido acercarme
a esas emociones y también así ser más auténtico con las demás personas y principalmente más auténtico conmigo mismo, ¿verdad? Entonces, ese trabajo es muy rico, es muy lleno de energía, muy lleno de mucho movimiento de energía. Trabajar en un grupo, ¿verdad? Permite que el proceso tenga muchos matices, permite que el acompañamiento de las demás personas nos lleve a obtener resultados inesperados. Bueno, también muy interesante que participe en hombres en la danza del alma, porque por lo general en esas actividades casi siempre somos más como las mujeres las que estamos buscando trabajar, no sé, así ayudar a la familia, etcétera. También, ¿cómo es el trabajo con hombres, digamos? Bueno, yo creo que la sociedad la conformamos hombres y mujeres, y las cosas se han dado como se han dado, pero si queremos construir formas diferentes de relacionarnos, tenemos que hacerlo con aquellos con los que nos relacionamos, y nos relacionamos con mujeres, pero también nos relacionamos con hombres. Creo, y esa es también mi opinión muy personal, creo que de alguna manera los hombres a veces han sido muy relegados de esa construcción de la nueva forma que queremos de relacionarnos. Y creo que cuando las mujeres participan en estos cursos y ven lo que ocurre con los hombres, también se sorprenden mucho. No sé qué opinas, Jenny. Y ven como muchos aspectos que no vemos en la vida cotidiana, ¿verdad? O que la vemos solo con la pareja o solo con los hijos y utilizamos lo famoso, ah, es que usted siempre es así, ah, es que usted siempre hace así. Y de pronto veo otros hombres que no tienen nada que ver conmigo, conectados con sus propias emociones, y eso es también como muy enriquecedor. Y creo que también aprendemos a reírnos de muchas cosas que a veces nos asustan, o de las que hacemos mucho drama, o de las que hacemos mucha historia, y que a la postre se pueden resolver cuando puedo como decir mi verdad. Bueno, para mí ha sido algo muy lindo que aprendí, pues que yo llegué con la idea de que el aprendizaje y el sanar siempre estaba acompañado de dolor, ¿verdad? Y que uno aprende solo de los golpes de la vida. Y en el proceso aprendimos que también se sana a través del placer y que se sana a través de la diversión. Y como Nuria dice, hay días que nos reímos un montón y que disfrutamos un montón. Otros lloramos también, pero no siempre es igual, o sea, no siempre es sufrimiento. Y también hay como esa parte linda del placer y de la diversión y de ser uno libre, ¿verdad? Y claro que el trabajo de los demás compañeros aporta un montón, o sea, y que hayan hombres, es, mira, yo no sabía que pensaban así, o que se sentían así, o que tal comportamiento generaba en ellos una emoción tan fuerte, ¿verdad? O sea, es muy enriquecedor. Y entonces, ¿te gustó tanto el trabajo de la danza del alma que este año estás en el de sexualidad femenina? Ah, sí, yo me enamoré y me casé con la danza del alma. Tal vez nos contás un poco, bueno, está iniciando el proceso, pero tal vez nos contás un poco de ese nuevo proceso en el que estás participando. Bueno, llevamos dos sesiones, el proceso que empecé, ya vamos para la tercera. Y pues también es un trabajo grupal, somos bastantes mujeres y se vive diferente, o sea, un trabajo mixto, un trabajo solo de mujeres es un tipo de energía diferente. También es bonito porque estamos acostumbrados a relacionarnos entre mujeres como de una manera no tan abierta, no tan, no sé, esa energía de un grupo de mujeres que está en la misma sintonía, trabajando sobre lo mismo, es muy rico, o sea, nos unimos, la unión del grupo fue así como desde la primera sesión y nos mantenemos en contacto por Facebook, por WhatsApp. Entonces todas han sido muy abiertas y la capacidad de trabajar ahí es muy, muy linda. O sea, y los temas son propios de cosas que tienen que ver con nosotras, ¿verdad? Es como quitar un velo que nos cubre y empezar a ver las cosas con luz desde una perspectiva diferente. Mira, tal vez nos contás así como rapidito. Sí. El proceso de sexualidad femenina, ¿qué son los arquetipos? Voy. El proceso de sexualidad femenina trabaja sobre 6 arquetipos que desde mi punto de vista nos marcan a todas las mujeres. Habíamos hablado antes de 12, los otros también están, pero yo creo que estos 6 sí nos marcan a todas las mujeres y por su lado los correspondientes masculinos. Y se hace desde la idea de que hay una limitación muy grande en la vivencia de nuestra sexualidad, no solo entendida como genitalidad, sino entendida como la conexión a la vida desde el placer,
desde el impulso, lo que Freud llamó, ¿no?, la libido, ¿no?, como el deseo, el poder disfrutar y disfrutar pues desde una comida, desde lo que yo quiero crear, por supuesto, de las relaciones sexuales, de todo, ¿no? Disfrutar la vida, comérmela, mordérmela, como cuando tengo una manzana fresca y le hinco los dientes con toda la intención. Se trabajan 6 arquetipos, voy a recorrerlos rapidito. Empezamos con el arquetipo de Demeter, que es la madre nutricia, porque todos venimos de una madre y algo tenemos en relación al tema de la madre y de ser madres y de ser hijos. Seguimos con el arquetipo de Agar, que es la esclava sumisa. Hay una memoria en la mujer de esclava, en el hombre de amo, digámoslo así, ¿no?, de Zeus, de cuando se rompe con el matriarcado para pasar al patriarcado, se hace a partir de la violación, el rapto, se le quita el poder a las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, esa memoria funciona en nosotros. Hoy en día somos esclavos del dinero, de otras cosas, ¿verdad? Pero ahí está esa memoria. Después pasamos a Perséfone, que es la niña, donde, bueno, a las mujeres en esta sociedad también se nos pide y se nos infantiliza y que nos quedemos como niña y que nos busquemos un maridito que tenga plata, que nos dé caprichos, que, ¿no?, después nos aburrimos, entonces nos quejamos, entonces queremos cambiar. Entonces, bueno, trabajamos también este tema de salir del lugar de la niña para pararnos en el lugar de la mujer y hacerme cargo de lo que a mí me ocurre y hacerme cargo de lo que genero. Después trabajamos Eva, que es la mujer culpable, que tiene que ver con este tema de la culpa que siempre nos anda rondando. Nos sentimos culpables de lo que pasa en nuestra familia, de lo que pasa en el trabajo. Siempre andamos pidiendo disculpas, como que hay un tema allí muy fuerte alrededor de la mujer en la culpabilidad en la vida cotidiana y también en la sexualidad. Hay determinadas cosas que no me atrevo a hacer en mi sexualidad. Después de eso trabajamos Afrodita, que es la amante creativa, ¿no?, que es la mujer que aprende a relacionarse ya con su libertad, con su independencia, a vivir su sexualidad como la quiere vivir y hacerse cargo de lo que eso le genera y a no confundir, que es uno de los temas donde se queda atrapada Afrodita, el sexo con el amor, ¿no?, que son dos cosas que pueden oír juntas o a veces no, pero a veces digo que ando buscando sexo y en realidad ando buscando amor y después sufro. Y finalmente cerramos con el arquetipo de Medea, que es la sacerdotisa y hechicera, que es como cuando la mujer es capaz de asumirse a sí misma con todas sus emociones y con todas sus divisiones internas, integrarlas, crear una nueva forma de ser fiel a sí misma y a partir de allí ayudar a también a los hombres a que corten el vínculo con la madre y que dejen de ser niños para ser hombres, adultos. Y aquí quiero hacer un pequeño matiz, por si hay hombres que me están escuchando, no estoy tratando de poner a la mujer por encima del hombre. En este recorrido, aunque participan solo mujeres en los talleres, los hombres están acompañando desde afuera. Y en este sentido, como digo, Medea ayuda al niño a crecer en hacerse hombre. En lo femenino, Hades, que es el dios del inframundo, ayuda a la mujer, a Perséfone en este caso, a dejar de ser niña para transformarse en mujer. Entonces, volviendo a lo que hablábamos antes de heridas, es una vinculación. Construimos entre ambos. Y se hace, y se llama desde la sexualidad, porque en esta sociedad en la que vivimos y desde la filosofía, religión, como queramos decirlo, hay muchas cosas que están instaladas desde la vivencia de nuestra sexualidad. Perdón que te interrumpa, pero casi se nos acaba el tiempo. Si la gente está interesada en participar en los procesos de la danza del alma, ¿dónde se desarrollan? ¿Hay un número en el Facebook? Los talleres los hacemos en Curridabat. El Facebook, pueden contactarse con el Facebook de La Danza del Alma. Si les interesa también leer más información, hay una página web que es www.encuentromagico.info. Y en cuanto a los teléfonos, yo puedo dar el mío y tú el tuyo, si te parece. Sí, claro. Entonces, mi teléfono es 88936960. Y 88925141. Se nos acaba el tiempo, muy interesante la conversación. Muchas gracias a Jenny, a Maynor y Nuria.
Y muchas gracias a ustedes por sintonizar el canal y por ver el programa Palabra de Mujer.